Escúchanos en la ciudad de Montería, Canal Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. TV5, el canal de Montería. A continuación, TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Bienvenidos a TV5 Noticias con la información de Montería y el departamento de Córdoba. Recuerde que también nos puedes escuchar a través de nuestra frecuencia Canal 89.0 FM. A continuación, los titulares del día. Titulares. Córdoba tendrá pretemporada de béisbol profesional internacional. Alcalde puso la primera piedra del acueducto de Patio Bonito. Tras ataque de Arauca, alcalde de Bogotá celebró fin de diálogos con el ELN. Semana de la seguridad del paciente en la S. Vida Sinú. La AUNAP entregó beneficios a más de 100 familias pesqueras del Golfo del Morrosquillo. Veamos las noticias locales. Alcalde de Montería puso la primera piedra del acueducto de Patio Bonito. En un acto especial en compañía del gerente de ciudad y la secretaria de infraestructura Iris Spad, el alcalde de Montería puso la primera piedra de la obra que llevará el servicio de acueducto hasta el corregimiento de Patio Bonito. El mandatario recalcó que, desde el inicio de esta administración, se le abrió la llave a la idea de llevar el agua potable a más poblaciones en la zona rural monteriana y siguiendo ese curso, el pasado 11 de enero, cuando el alcalde visitó Patio Bonito durante un encuentro con residentes y representantes de las comunidades indígenas, les anunció que pronto dejarían de padecer por falta de líquido. Esa promesa ya hoy está en marcha. Y hoy estamos aquí. Después de mucho trabajo, llevamos 8 meses de trabajo, ajustando estudios, diseños, teníamos unos preliminares, pero con la ingeniera Iris y con Ingrid empezamos a modificarlos, a trabajar en ellos, con el ministerio, con Veolia, con todos. No fue fácil, pero lo logramos. Sacamos el proyecto a licitación. 21 mil millones de pesos de inversión para Patio Bonito, para repotenciar una estación de bombeo para que pueda llegar el agua a Patio Bonito. Y en ese camino también se van a beneficiar Loma Grande, Las Pulgas, kilómetro 12, kilómetro 15. Esta obra tendrá una inversión de 21 mil millones de pesos y se va a repotenciar una estación de bombeo de Veolia en el kilómetro 4 para que pueda llegar el agua a Patio Bonito y en ese camino también se beneficiarán habitantes de Loma Grande, Las Pulgas, kilómetro 12 y el kilómetro 15. Kerguelen García explicó que, con el proyecto concluido y con la extensión de varios kilómetros de tubería, el agua llegará con más potencia a aproximadamente 6.000 personas. De las poblaciones cercanas a ellas, en Patio Bonito, serán 200 familias, unas 1.000 personas impactadas directamente con el agua. Semana de la Seguridad del Paciente en la S. Vida Sinú. Cada 17 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, una oportunidad para sensibilizar a la opinión pública y fomentar la colaboración entre pacientes, personal de salud, responsables políticos y gestores de la atención en salud con el fin de mejorar la seguridad de los pacientes. En este sentido, y bajo el lema Diagnóstico Correcto, Paciente Seguro, la S. Vida Sinú, con su política de seguridad del paciente, también conmemora y se une a esta fecha a través de la Semana de la Seguridad, con una campaña dirigida al gremio de mototaxistas de Montería.
La gerente de la S, Liliana Yunes Luqueta, se refirió a esta importante actividad. Con el lema, diagnósticos correctos, paciente seguro, la S Vida Sinud da inicio a la Semana de la Seguridad del Paciente con una feria de servicio realizada para el gremio mototaxista de Montería. Esta feria se realizará el 19 de septiembre en el Hospital de Comuna 6, de 8 a 4 de la tarde, donde prestaremos los servicios de medicina general, odontología, vacunación, servicios amigables y toda la oferta de servicios que la S Vida Sinud presta en nuestra ciudad. El diagnóstico, que consiste en la determinación del problema de salud que sufre una persona, permite brindarle atención y tratamiento. Se considera que se comete un error en el diagnóstico cuando no se consigue explicar un problema de salud correctamente y a tiempo. Por ejemplo, ocurre cuando el diagnóstico se retrasa, es incorrecto o no se efectúa, o cuando no se comunica la información al paciente. Anuncian nuevos estadios de béisbol para Montería. El béisbol, un juego de pelota entre dos equipos de 9 jugadores en un campo en forma de diamante con 4 bases, que consiste en recorrer las bases tras batear la pelota, es un deporte muy querido en la región y una de las disciplinas más privilegiadas en Montería en materia de infraestructura. En ese sentido, y con miras a los próximos Juegos Nacionales y Paranacionales 2027, cuya sede fue otorgada a los departamentos de Córdoba y Sucre, donde la capital Montería jugará un papel importante, los gobiernos departamental y municipal han anunciado la adecuación de los escenarios existentes y la construcción de nuevos estadios de béisbol. Así las cosas, el mandatario departamental Erasmo Zuleta anunció la construcción de los nuevos estadios de béisbol en los barrios P5 y La Pradera. Asimismo, confirmó la adjudicación del estadio de béisbol del barrio Pasatiempo. Agregó el mandatario que se están desarrollando estos escenarios porque lo que se busca es que la gente que venga vea que las cosas se están haciendo bien y que van por buen camino. De igual manera, el gobernador hizo referencia a los avances en infraestructura deportiva que se están realizando en Montería, en el municipio de San Antero y en la zona rural de Lorica. Por primera vez, Córdoba tendrá una pretemporada de béisbol profesional internacional. En el marco del lanzamiento del equipo Vaqueros para la temporada 2024, el gobernador Erasmo Zuleta dio una gran noticia a los amantes de la pelota caliente en el departamento, y es que por primera vez en la historia del béisbol profesional cordobés, se realizarán 3 días de pretemporada internacional en el Estadio 18 de Junio de Montería. El evento se desarrollará los días 18, 19 y 20 de octubre con partidos contra la Selección Nacional de Curazao, una de las novenas más ganadoras de la Serie del Caribe. Nosotros hacemos el anuncio que voy a hacer. Por primera vez vamos a hacer una pretemporada, una serie internacional contra Curazao 18, 19 y 20 de octubre antes de la temporada de la serie normal regular a partir del 1 de noviembre, porque aquí tenemos un propósito, que la gente de afuera venga al departamento, conozca Montería, conozca el departamento de Córdoba y le queden ganas de volver. Y por eso aquí es donde uno apela a la ciudadanía de que de nada sirve que las administraciones hagamos esfuerzos económicos en traer estas comisiones de afuera si nosotros no somos buenos anfitriones. Y el cordobés es gente buena, porque Córdoba es tierra buena, de gente buena, de deportistas buenos. El mandatario también destacó que, tras los 3 días de competencia en la pretemporada, el torneo nacional de béisbol comenzará el 1 de noviembre. Subrayó que el béisbol es una de las disciplinas más privilegiadas en Montería en términos de infraestructura.
El gobernador hizo referencia a los avances en infraestructura deportiva que se están realizando en Montería, en el municipio de San Antero y en la zona rural de Lorica. La AUNAP entregó beneficios a más de 100 familias pesqueras del Golfo del Morrosquillo. La Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP, lideró la Mesa de Diálogo Popular número 21 realizada en el departamento de Córdoba. El evento realizado en el municipio de San Antero contó con la participación de más de 250 pescadores, acuicultores, comercializadores y diferentes productores del Golfo de Morrosquillo provenientes de Tolú, Coveñas, San Bernardo del Viento, San Onofre y San Antero, quienes expusieron las problemáticas relacionadas con la pesca, la producción y la comercialización y propusieron diversas soluciones. El equipo regional de la UNAP y las instituciones locales asumieron compromisos a corto y mediano plazo para dar respuesta a estas necesidades. En el evento, además de los alcaldes mencionados, quienes firmaron el Pacto por la Gobernanza y la Sostenibilidad, numeral Ruta Azul, que busca priorizar la pesca y la acuicultura dentro de los planes de ordenamiento territorial de cada municipio, participaron el secretario de Desarrollo Económico de la Gobernación de Córdoba, Iván Nader Díaz, el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Tolú y la Armada Nacional. En el evento se destacó el anuncio de apoyos para 9 asociaciones, incluyendo 5 proyectos de acuicultura que comprenden la entrega de alevinos de tilapia roja, alimento concentrado, cavas, mallas, medidores, motobombas, planta eléctrica y congeladores, entre otros insumos. Por otro lado, los proyectos de pesca incluyeron embarcaciones de fibra de vidrio, motores fuera de borda y kit de seguridad, entre otras herramientas. Para Karen Mejía, directora de la AUNAP, estos insumos no solo fortalecen y dinamizan la economía de la región, sino que también garantizan la seguridad alimentaria de más de 100 familias. Mejía resaltó que en 2023 se entregaron proyectos por valor de 1.927 millones de pesos y para 2024 esta cifra aumentará a 4.209 millones de pesos. El alcalde de San Antero, Denis Chica Fuentes, resaltó el compromiso del gobierno nacional con las comunidades pesqueras y señaló que lo que viene a futuro para los municipios pesqueros será muy positivo. Al finalizar el evento, la directora de la UNAP, Karen Mejía, realizó anuncios adicionales para la región, incluyendo la asignación de personal de apoyo permanente en estos municipios. Además, se comprometió a entregar proyectos que incluyen kit de pesca marina para San Antero y para San Bernardo del Viento, así como alevinos para todos los municipios asistentes. Gobernador propone que eliminación de cobro de opción tarifaria en factura de aire se extienda a Afinia. Tras conocer la noticia de la eliminación del cobro de opción tarifaria a los usuarios de la empresa Aire en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, pidió que esta decisión de la Superintendencia de Servicios Públicos cobije a los clientes de Afinia en el resto de la región Caribe. Según el mandatario, se requiere que la medida beneficie a la totalidad de las familias costeñas porque son todos los departamentos de la costa los afectados con el cobro exagerado en las facturas. Si Aire pudo, ¿por qué no Afinia? Confío que, durante las próximas horas, el grupo EPM nos comunique a los demás usuarios de la costa Caribe la misma decisión. El Caribe colombiano es uno solo, somos más de 11 millones de habitantes y todos merecemos el mismo trato, recalcó el mandatario. De igual manera, celebró el primer paso dado por la Superservicios a través de Aire, que, con la eliminación de este impuesto, el valor de las facturas tendrá una disminución
entre el 25 y el 30%. Recordó el mandatario que esta propuesta la hizo desde Montería al viceministro de Energía Javier Campillo el pasado mes de julio durante el lanzamiento del proyecto Gerencia Sabanera que promueve el Gobierno Nacional para la Generación de Energías Alternativas. Zuleta Bechara es uno de los gobernantes costeños que más ha insistido en la necesidad de solucionar los problemas que tiene la gente. Agregó el mandatario que para ello se requiere un trabajo articulado entre el gobierno nacional, gobiernos territoriales, junto con los alcaldes y las comunidades, para poder avanzar cuanto antes a la ejecución presupuestal que permita plantear soluciones a las comunidades. A continuación, los indicadores económicos del día. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 4.239 pesos con 33 centavos. Subió. El euro subió 4.716 pesos con 4 centavos. El petróleo subió 71 dólares con 32 centavos. El barril. El café subió 2 dólares con 88 centavos. La libra. Vamos a una pausa y ya volvemos con más TV5 Noticias. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Escúchanos en la ciudad de Montería, Canán Radio HJU78, en el dial 89.0 FM, la radio que te bendice. Pero sobre, ¿no? Es que yo estoy poco. Entonces, prende la TV pública. TV5, el canal de Montería. Evita el uso innecesario de agua. Cada minuto que mantengamos un grifo abierto, se desperdician entre 5 y 10 litros. Cambia tus hábitos y mejora la salud del planeta. Veolia, renovando el mundo. Conoce las verdades y mentiras y actualizarte a TDT. ¿Cuántos canales se puede ver en TDT? Si te actualizas a la TDT, tendrás acceso gratuito en alta definición de los contenidos informativos, culturales y de entretenimiento de los canales públicos, Canal 1, Canal Institucional y Señal Colombia, y de la televisión pública privada Caracol y RCN y de regional público de tu zona de influencia. Yo quiero saber cómo instalar la TDT en Pasto. Para acceder al servicio de TDT en cualquier ciudad del país, debes seguir los siguientes pasos. Primero, verificar si te encuentras en zona de cobertura. Para eso, tú puedes consultar en la página del Ministerio TIC o en la página ddtparatodos.tv. Segundo, tienes que instalar una antena externa de preferencia. Esto lo tienes que orientar hacia la estación transmisora. Tercero, tienes que verificar si tu televisor cuenta con el sintonizador. De caso contrario, tienes que adquirir un decodificador. Y cuarto, conectar antena al decodificador o televisor y sintonizar. ¿Qué es la TDT y para qué sirve? La televisión digital terrestre TDT es la televisión de todos los colombianos. Es la televisión gratuita con la cual cualquier persona que tenga cobertura en el territorio colombiano podrá acceder a contenidos, a información y a entretenimiento. Por eso, actualízate a la TDT. Actualízate ya a TDT, no te quedes sin señal de TV. Mintic, Colombia, potencia de la vida.
desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias. Gracias por continuar con nosotros. A continuación, las noticias nacionales. Magistrados no asistieron a posesión de magistrada en Casa de Nariño. Este 17 de septiembre, ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia asistió a la posesión de la nueva magistrada del Consejo Superior de la Judicatura, Claudia Esther Espósito, en la Casa de Nariño, donde el presidente de la República, Gustavo Petro, estuvo presente. Al parecer, hay malestar en los magistrados del Alto Tribunal debido a unas declaraciones del presidente Petro. Como se recordará, en Quibdó, durante la posesión de la defensora del pueblo Iris Marín, el mandatario comenzó lo que parecía ser una disculpa por su ausencia en un encuentro organizado por la Corte Suprema en el Chocó, pero terminó diciendo, abro comillas, el magistrado Chaverra, conservador él, poco afín a mis ideas, creo, hace que poco entienda de por qué los hombres negros pueden ser conservadores, cierro comillas, refiriéndose al presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra. Estas palabras generaron tal incomodidad que los magistrados decidieron no asistir a la posesión de la magistrada Espósito este martes 17 de septiembre en el Palacio de Nariño. Hay que tener en cuenta que Claudia Esther Espósito Vélez es elegida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia para un período institucional de 8 años. Entre tanto, los magistrados de la Sala de Gobierno de la Corte Suprema de Justicia sí esperaron a la nueva magistrada Espósito en el Palacio de Justicia. Espósito fue recibida cerca de las 9 de la noche por Diego Corredor, presidente de la Sala Penal, Marjorie Zúñiga, presidenta de la Sala Laboral, y Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ellos compartieron con Espósito y su familia para darle la bienvenida a las altas cortes. Trascendió que al encuentro asistieron 3 magistrados de la Comisión de Disciplina Judicial, su presidente, el magistrado Alfonso Caijao, la expresidente y magistrada Magda Acosta y el vicepresidente Mauricio Rodríguez. Claudia Esther Espósito es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Público y magíster en Derecho Marítimo. También cuenta con estudios de doctorado en la Universidad de Oviedo, España. Con más de 30 años de experiencia en el servicio público, la magistrada Espósito ha ocupado cargos de alta relevancia, entre ellos magistrada del Consejo Seccional de la Judicatura del Atlántico, abogada asesora en el despacho del Procurador General de la Nación y jefe de la Oficina de Contratos de la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil. Tras ataque de Arauca, alcalde de Bogotá celebró fin de diálogos con el ELN. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su satisfacción por la conclusión de los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, destacando que esta decisión debió haberse tomado antes del reciente atentado en Arauca. El ataque, que dejó 2 soldados muertos y 27 heridos, ha generado un clima de condena y luto en el país. En su cuenta de X, Galán afirmó, abro comillas, Colombia no puede negociar con quienes no han dado ninguna demostración de tener voluntad de paz, cierro comillas, subrayando la falta de compromiso del ELN en el proceso de paz. El alcalde también envió sus condolencias a los familiares de los soldados fallecidos y reiteró su solidaridad con los heridos y el Ejército Nacional. El ataque terrorista que ocurrió en la base militar de Puerto Jordán, en el municipio de Arauquita, fue atribuido a la guerrilla del ELN. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, también condenó este acto violento y destacó
que las acciones de las fuerzas militares deben ser contundentes ante esta clara falta de voluntad de paz por parte del grupo armado. Velázquez señaló que el comandante del ejército, general Luis Emilio Cardozo, se trasladó a Arauca para liderar personalmente las operaciones en respuesta a la situación. El ataque no solo afectó a los militares. Según informes de la gobernación de Arauca, aproximadamente 1.400 menores resultaron afectados por la onda explosiva de los 6 tatucos lanzados dentro de las instalaciones militares. Este incidente ha levantado preocupaciones sobre la seguridad en la región y la protección de la población civil. Veamos el pronóstico del clima para la ciudad de Montería el día de mañana. Para Montería ese 19 de septiembre se pronostica temperatura mínima de 24 y máxima 34 grados centígrados, con tormentas eléctricas dispersas, una probabilidad de precipitaciones del 40%, una humedad del 74% y vientos a 16 kilómetros por hora. Gracias por sintonizarnos. Recuerde seguirnos a través de nuestras redes sociales @TV5Montería y a través de la emisora Canaan 89.0 FM. Hasta pronto. Desde Montería, Córdoba. TV5 Noticias.